queridos amigos, ¿qué tal? Estamos en una nueva emisión de Mundo Delfor Entrevistas. Mi nombre es Ricardo Díaz Montarte, soy director del Taller Literario Cultural Delfor Santo Soto. Y bueno, mi keeper que está filmando ahora, Patricia Zúñar, también está. ¿Cómo va, Patri? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo van, queridos amigos? Bueno, muy contentos, ¿no? Muchas emociones. Bueno, primero 30.000 veces contentos. 30.000 veces contentos. Y agradecidos, 30.000 veces agradecidos. ¿Por qué estamos agradecidos, Ricardo? Bueno, porque el día 23 de agosto se instituyó el Consejo Deliberante de la Matanza. Mirá vos. Instituyó el Día del Escritor Matancero, el Día del Escritor Poeta de la Matanza. El 21 de agosto, como Día del Escritor Matancero, está instituido en memoria de nuestro autor de referencia y modelo ético de compromiso social y cultural. Nos referimos a Delfor Santo Soto. En esta foto lucimos, como decimos siempre, acá está. Esta es una adaptación. Lo tenemos colorada, en la remera que donde llevamos. Estaba, claro, y como presidente del jurado, del comité organizador del concurso de las fiestas de las letras argentinas. Bueno, no tan solamente por el tema de que el 21 de agosto de 1976 fue el día de su desaparición forzada por bueno, víctima, como todos saben, del terrorismo de Estado en nuestra patria. Le decimos también a aquellos que son del extranjero que pueden ver este programa por las redes, que bueno, en nuestro país hubo una cruel dictadura cívico-militar entre el 24 de marzo de 1976 en adelante hasta el día 10 de diciembre de 1973, en donde asume el doctor Ricardo Alfonsín como presidente de la Nación, electo en elecciones limpias, como todas las que ha habido de esa fecha para adelante. Y bueno, Delfor Santo Soto fue pionero de su tiempo, varios concursos, y bueno, obras literarias, era un político, bueno, lo que faltaba era la parte literaria y cultural de Delfor, y bueno, más o menos ya estamos plantados en territorio, y creo que Delfor está, por lo menos, en su justo lugar. Bueno, lo nuestro es la literatura, es la cultura. Nosotros igual... acá tenemos una copia. O sea, fiel. Nosotros tenemos ahora ya nuestro día, los escritores de la Matanza... El 21 de agosto. El 21 de agosto tenemos nuestro día del escritor matancero, gracias a Delfor Santo Soto, ¿no? Y sí, digamos que sí. Recordamos que el día de nacimiento de Delfor, nosotros siempre lo festejamos, bueno, para nosotros también es grato eso. Este año van a ser 83 años. De él, el día 29, pero bueno, acá quería mostrar también, decime. Claro, acá está una copia fiel de la resolución del Honorable Consejo Deliberante que aprobó en forma unánime, bueno, esto que decíamos, ¿no? La institución, entre otras cosas, ¿no? Porque un acto muy emocionante. Y la verdad que sí, bueno, hemos lagrimeado. Agradecemos enormemente la confianza una vez más que sí, nos señor. Brinda la familia, Soto, obviamente a los representantes de la comuna matancera, de todas las bancadas. Que de paso le mandamos un saludo, ¿no? A Betty Ronchi. Ah, sí, a los chicos, Julián, Laura, Eva. Bueno, hay cosas por verse, por ejemplo, la reedición del material. Bueno, cualquier reedición, nosotros que se haga... Queremos, se lo dijimos a la familia, que si bien a nosotros nos van a confiar eso, vamos, obviamente es la familia también con quien tenemos, porque es una responsabilidad enorme, y bueno, es la familia la principal custodia. Nosotros estamos
Sí, sugerimos. Lo que queremos nuestro nosotros deseo es es que vayan a las que bibliotecas vayan a las bibliotecas. escolares o públicas o populares, según sea, esa es la idea. Esa es Esa es la la idea idea. nuestra y el deseo nuestro. Sí, y que El taller. está compartido por la familia Está bien. también, esa idea, Y ¿no? así tiene que ser. Creo que lo dije al principio, inauguramos en esta entrevista, a partir de esta entrevista, inauguramos, digamos, vamos a incluir a un montón de queridos amigos que no son mataceros, pero tienen su corazón puesto en la matanza a través de del campo de las artes, ¿sí? Sí, como hoy. Como hoy. Y bueno, la entrevistada de hoy, llega un punto, es una persona muy ligada al taller literario cultural, sí, y que he tenido la fortuna que los compañeros 3000 los 3000 me la hayan presentado, habernos conocido en lugar como Tapiales, la Plaza de la Bandera de Tapiales, la Plaza de Tapiales, y yo había hecho una lectura entre otros tantos compañeros, las de Miguel Ángel Bustos, ¿sí? No me acuerdo qué otros autores, habré leído a Soto, hice tres, cuatro lecturas. Bueno, independientemente de esa cuestión, ella es, la verdad que es una querida amiga y hay mucho para hacer, y entre este programa arrancamos primero con la entrevista y luego, se va a desdoblar, vamos a dar también inicio a un ciclo de, digamos, de literatura y memoria, si bien lo hacemos, pero más específico, es importante para nosotros. ¿Cuántos minutos va grabando esto? Pues es un montón, ¿no? O sea, no ve nada. Sí que veo. ¿Sí? ¿Cuánto? 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 ¿Tanta charla? ¿20 minutos? Más o menos. Ah, bueno, listo. Bueno. No sé, se adaptará. Digamos que esta introducción se va a adaptar, porque no podemos estar hablando tanto tiempo. Así que bueno, usted es el director del Soto. Bueno, en este caso, como lo que nos vamos a los cortes los vamos a hacer nosotros mismos, nos vamos a hacer. No corten nada. Así que quede sin filtro. Bueno. Bueno, 30.000 veces literatura y vamos a un corte. No se vayan, que después viene lo mejor con. Ya, queridos amigos, 30.000 veces literatura. 30.000 veces literatura. Amigos, ¿cómo les va? ¿Sí? Ya lo escucharon a Ricardo, ¿qué dije, al director Dana? Del taller literario y cultural del Por Santo Soto, en el bloque anterior, así que ahora estamos con la entrevistada. Que muy extenso fue sí. Perdón, bueno, que la rete. Está permitido, sí, bueno. ¿Por qué? Por las emociones, ¿sí? Por los premios, sí. El premio acá tenemos a la Madre Teresa de Calcuta, el Rey del Pío. Y acá al lado nuestro, ¿quién tenemos? Aparte, este es un programa muy emotivo, ¿no? ¿A quién tenemos acá al lado nuestro? Lo estamos, al lado estamos mostrando acá. Ah, ya lo está mostrando. Ya lo está mostrando. Tenemos a Ana Fernández. Que es muchas cosas, pero ¿qué es? Nuestra amiga y qué. Bueno, hada madrina, ¿no? Nuestra hada madrina. Sí, un día vamos a tener que escribir esa historia. Sí, la verdad que sí. Estaría bueno. Te digo que media con pinche también. Sí. Un bestseller, porque entre las historias de cada uno, más todo, bueno. Bueno, acá estamos en Ituzaingó, ¿verdad? Exactamente. Con Dana Fernández Guisande, que le voy a dar un beso. Sí, señor, ahí para la que quede bienvenida registrada. Y decirle que nos alegramos, estamos muy contentos de que nos abrió las puertas de su casa. Yo estoy muy contenta que estemos para hacerle una entrevista, aunque no sea escritora matancera, pero ella es parte del taller literario del Por Soto y es parte de los autores de La Matanza y es parte de uno, porque de nosotros, porque ella es una persona muy especial,
Para nosotros. Para nosotros. Para nosotros, sí, nuestra historia. Nuestra historia, bueno, sí, nuestra historia. De amor. Ay, está. Ay, me van a hacer emocionar, claro, después no voy a poder responder nada. Claro, claro, las claro. pinturas, octubre. El arte que ella sí, tiene. Acá como... están las amigas que las mostró, esto, las chicas, las descabezadas. Han viajado con ustedes en colectivo. Viajaron conmigo, con obvio. Autora de las descabezadas, acá tenemos un. De las descabezadas. O sea, sí, toca disco. Mi taller. Sí, ahí está, está muy ahora lejos, vamos a hacer una recorrida. Acá, ¿sí? Ah, ¿qué pasó? Yo sí, estoy muy contenta que así tengo color atrás mío. Yo estoy muy contenta. Acá en la cocina, comedor, armamos. Muy emocionada de compartir este momento, que conozcan, como siempre digo, ¿no? Mi universo, porque es como claro. que mi taller es para mí mi lugar en el mundo. Y justamente, como soy un poco trashumante, no importa que estemos en Ituzaingó, yo soy claro, un poco de La Matanza, claro, claro. porque mi actividad más importante ha sido en La Matanza. En el galpón cultural, ¿no? Claro, sí. y con... Ha estado en Ruta Literaria, en el Café en cada inicio del taller literario del Por Santo Soto, y para mí son cosas que... aunque esté en otros lugares, siempre atesoro, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que nosotros ya estamos saliendo de las barreras de la Matanza. Geográfica, sí, claro. Ya empezamos es que a, uno también, a patear para otros lados. Es que el arte es un poco eso, ¿no? Sí. No quedarse no ahí. No ancla a un solo espacio territorial. El arte es un lenguaje más universal, entonces... Sí. te va vinculando a otros espacios y que uno va. Y aparte uno conoce también personas que tienen una enorme intervención en la cultural y literaria, gestores y promotores culturales, digamos, que colaboran mucho con la educación, ¿no? Con las escuelas, con la comunidad en sí misma, o sea, sin suma alguna, digamos, ¿no? Claro. Ana María Luna tampoco es matancera exclusivamente. Claro, pero bueno, tiene tres décadas de trabajo. Muchos años de magisterio en los kilómetros de la Matanza. Ah. Entonces, ahora no nos implica estar solamente en la Matanza, sino ir por donde nos llevan los 30.000. Hoy están en Ituzaingó y son muy bien recibidos y me ponen muy feliz que estén acá compartiendo esta tarde conmigo, ¿no? Claro, y esto es lo que tiene el taller y las entrevistas, que son naturales. Acá no hay esa cosa como... acartonada, ¿no? Digamos. No, claro. No, sí, es sencillo, no es el algo cartón sencillo. De lo formal, ¿no? Es como no es. Claro, sí, como va surgiendo. Igual les comentamos a los que nos están viendo que consensuamos algunas cosas, ¿sí? Previamente, digamos, como para tener un orden, claro. Me dijeron que claro, sí. me comporte, que quede sentada. Claro, sin poder. Igual acá con todos los chicos estos, las chicas, sí, acá estamos. Todos, sí, todos color hinche. Conocimos a la nieta de Si usted me permite, Ricardo. Sí, señora. Voy a leer Le permito todo. Una breve reseña biográfica de la señora Dana Fernández Guisande. Ella nació en El Palomar, provincia de Buenos Aires, en el año 1969. Como poeta participó del taller La Escritura como Forma de Vida en la Universidad Popular de Madres de Plaza de Mayo, coordinado por el escritor y filólogo perdón, brasilero Ronchi da Silva, ¿sí? También Ronnie da Silva. Participó como invitada del certamen literario de la Casa de las Américas de Cuba desde el año 2004 hasta la actualidad, siendo preseleccionada en el género novela testimonial 2007. ¿Alguna vez escribí prosa? Bueno, es una novedad, nos estamos enterando. Escribí prosa. Publicó en revistas de literatura como Las Letras se Vive, Con las Letras se Vive, La Iguana y otros medios de difusión literaria alternativos. Algunos web, la página Metapoesía, páginas que se encargan de difundir poetas contemporáneos y me han dedicado algún espacio para difundir mis poemas. Estudia artes visuales y plásticas en los talleres de la Municipalidad de Ituzaingó, continuando su etapa de formación
aún en la actualidad. A esta biografía, yo supongo que le querés agregar algo más. Le faltan un montón de cosas, bueno. Pero yo siempre armo la biografía, la pierdo, como corresponde. Claro, como corresponde. Tengo que volver a sentarme en la computadora, volver a armar. Claro, si no, no sería una Fernández Guillante, por digamos. Supuesto. Claro, entonces, no sería... cada biografía que se va publicando por ahí en un diario, porque el Diario de los Poetas también ha publicado. Sí, también. Obra mía. Es cierto que estuvimos claro, todos en el Diario en el de Senado, los Poetas. Sí, cierto. Entonces, cada vez que se publica una biografía mía, tiene una parte de mi vida. Sí, y es verdad. Lo que pasa es que después la pierdo. Entonces, falta que... Ella es docente también, ahí nos dice. Soy universitaria, soy licenciada en trabajo social. Egresada de la Universidad de Morón. Hice varias especializaciones. Trabajé 16 años en ámbitos públicos como trabajadora social. Di clases en la universidad, en tercero y cuarto año, que son los dos últimos antes de la licenciatura. Muy importante eso. Di clases también en educación de adultos, de derechos humanos, en zonas muy, muy marginadas, de sectores urbanos, en Merlo Gómez, Rafael Castillo. Ajá. Con todo lo que implica, aparte, dar clases en un secundario de adultos, ¿no? Sí. Que es gente que está haciendo un gran esfuerzo para terminar su nivel de instrucción formal. Claro. Y después, como docente, he participado en distintos talleres, proyectos de escuela patio abierto, porque además soy profesora de danzas y de expresión corporal. Muy que bien. Eso casi siempre me olvido de contar. Ahí está, ya lo conocemos. Casi siempre. Claro. Hay que brindarle datos para, a partir con los cuales uno puede, por ahí parece el biógrafo que quiere. Casi como la parte más olvidada de mi vida, y en realidad es casi mi puntapié inicial por el que empiezo a incursionar en el arte, porque bailé 20 años y terminé mi profesora de danzas y trabajé en escuela patio abierto en los talleres de expresión corporal para niños. Qué bonito. Y di clases, bueno, para niños de todas las edades de nivel primario, y tuve un curso de iniciación a la danza de 3 a 5 años, o sea, niñitos pequeños. Sí. Me imagino su nieta lo que va a hacer. Ah, mi nieta va a ser artista. Le agregamos que ahora es abuela. Es abuela, claro, hace un ratito artista. Conocimos la biografía. Le regalé su paleta como corresponde, así es miniatura, con su pincelito, todo. Por supuesto, mis hijos dicen que soy una exagerada, que estoy anticipando algo que todavía no ocurrió. Pero y bueno, si no es artista plástico, seguramente va a ser poeta. O astronauta. Algo va a ser, digamos. Seguramente. ¿Qué les parece? ¿Qué le parece si vamos a un pequeño cortecito, sí? Y vamos a una recorrida al taller, sí, que nos hable un poquito de... Vamos a registrar la entrevista. Algo, ¿puede ser? No, pero después nos dedicamos a la parte literaria, que es la que no conoce a nadie, que poco se difunde, porque todo el mundo la entrevista, claro. Me invitan como artista plástica. Plástica, que lo es, sí. Claro. Pero ella también es poeta, y una muy buena poeta. Sí. Así que vamos a un corte, ¿le parece? Como el director del Soto. Y para que la gente se acomode, sí, un bloque de 10 minutos inicial, vamos, digamos, de la entrevista, ¿está bien? Sí. Bueno, 30.000 veces literatura, Dana. Por supuesto. Pues muy bien. 30.000 veces literatura. No se vayan, queridos amigos, quédense. Porque luego... viene lo mejor. Lo mejor, muy bien. Las obras. A ver, hay una para una foto, las dos, ahí está, y vamos al corte. Muy bien. Nuestra sociedad debe construir su identidad desde la verdad. Es imperioso que quienes tengan algún dato sobre un posible hijo o hija de desaparecidos los acerque a las abuelas. Ya no hay tiempo para secretos familiares guardados bajo 7 llaves.
o momentos especiales para contar lo que hace décadas nos incomoda. Anímense a decir lo que saben, porque detrás de ese rumor puede estar la libertad de uno de nuestros nietos. Queridos amigos, ¿cómo les va? Acá estamos para el taller literario y cultural del Forzando Soto. Hoy, ya saben, porque vieron en los bloques anteriores, en la casa de una artista, poeta como Dana Fernández. Vamos a llamarla Dana. Dana, sí, señora. Dana Fernández Vigilizando y todos los títulos Dana, ahí. La gringa. La gringa. Sí. Estuvieron chusmeando las chicas santas de la vida. Esta es una obra especial de Kisurana. Una obra, sí, a ver. Que estábamos presentes nosotros. Sí, sí. Está en vivo, ¿verdad? El 4 de junio de 2016. 2016. Sí, sí. ¿Por qué nos acordamos, Montarte? Porque ahí estuvimos juntos también con... Porque esa obra tiene la particularidad de que tomé e incorporé a la imagen visual palabras de los poemas de ustedes. Sí, claro. Entonces, está, creemos. Creemos, sí. Está de Roberto Santoro, que habíamos leído algo de Roberto Santoro. Raíz, justicia. Gris, beso, luna, risa, cuentos. Acá cuentos debería ser por ¿cómo es? Marité, por Marité. Por Marité, que estuvo ese día. Ahora me acuerdo quiénes estaban. Claro. Marité, estaba Gustavo Silva. Estaba Alicia por venir. Viviana Bonzón. Viviana Bonzón, que la conocemos ahí. Estaba Marité. Sí. Bueno, el que había. Gerardo Contreras, que Contreras era el que había convocado. Sí, sí, pero que... Y Dana pintaba en vivo. El taller. Magisterio. Entonces se dice globalizado inframundo, querubines, harapientos, blues. ¿En qué técnica sería? Está pintado en acrílico, en una fusión entre un lenguaje surrealista y expresionista. Y bueno, en una paleta donde dominan cálidos, pero también hay algunos fríos, porque hay unos azules, unos celestes. Acá esta es la forma del libro. Hay un libro, una mano, que es la mano de, representa la mano de todos ustedes, ¿no? Y de la mano salen palabras. La mano, se derraman palabras. Y acá del libro surge la luna. Porque era de noche. Era de noche. Tarde-noche. Volvimos retarde a la madrugada. Es cierto. Así que bueno, esta sería una de las obras del que recordamos. Pinta en vivo. Claro, los tres en vivo. Pinta en vivo. Este bloque. Vamos a hacer una pequeña recorrida. Sí, a ver. Acá están las descabezadas. Las impúdicas. Están las descabezadas que viajaron en colectivo. Con ustedes y conmigo. Claro. Ahí. Están trabajadas con distinta técnica, sí. Los maniquíes, bueno, fueron adquiridos por distintos medios, allá aquella, la que tiene la cabeza de... A ver, vamos, bueno, perdón que la desprolijidad, pero bueno. Me la regalaron unos vecinos de enfrente, bueno, después fue transformada, se estuvo expuesta en el abasto. Esta fue adquirida en una compraventa en Recoleta. Muy bien, bueno, acá adaptamos el lugar un poco para... Perdón. No, en realidad yo trabajo los colores... Yo soy muy, ¿cómo se dice? Como dice Montarte, usted es muy preguntona. Sí, no, está bien, hay que preguntar así, ¿sabes? Yo trabajo mucho los colores, en realidad, más por intuición. Uso igual el círculo cromático y todo lo que debemos utilizar los artistas, pero yo... Cuando voy a pintar, tengo todos los colores disponibles porque me gusta trabajar por intuición. Después por ahí
las voy modificando, o les hago o más luz o más sombra. Me gusta igual trabajar mucho la idea de la luminosidad, más que de la oscuridad. Y aparte de ahí, buscas innovar una cosa así, ¿no? Totalmente. Sí. Y nunca trabajo tampoco un estilo puro, porque me gusta mucho fusionar lenguajes estéticos. Sí, sí. Entonces, es como que para mí la pintura, además de ser una forma de expresión, es un espacio de gran libertad y lúdico, fundamentalmente lúdico. Entonces, tenés algunos maniquíes que, bueno, ya la forma de maniquí te imprime un 3D real, porque es un cuerpo, estás trabajando sobre un cuerpo. Pero después, algunas están pintadas, esta está hecha me estabas contando antes que tenía collage, claro, y que tenía palabras sueltas. Y además sueltas. Es un poema. El poema está hecho con la técnica de cut-up, de corte. Y aparecen, bueno, irrumpen, ¿no?, palabras en el cuerpo este, y de acuerdo a como vos, al orden que le des a la lectura, va a ser estás diferente ahí, el un poquito, poema. Estás ahí, me olvides. No, en un mundo con leyes propias. Ser feliz. Y ser feliz. Creo en mí, feliz. Qué bárbaro, ¿eh? Sueños pueden cumplirse, claro. Los sueños pueden silencio, heroína poeta. Del vals, es crear para jugar. Bueno, son cosas que como que voy arte. Jugando claro. A expresar claro. Una idea. Y digamos que una idea. Este maniquí acá, esta descabezada es un poco la que tiene ahí más de Dana, porque sí. Está la poesía también ahí, que le vamos a dedicar unos bloques. Es verdad, porque ¿no? Esta es como una síntesis de mis dos vocaciones artísticas, claro. ¿No? Porque por un lado lo visual, en este collage, y por otro lo poético, es jugar con las palabras que van irrumpiendo, además en un cuerpo femenino, ¿no? ¿Qué le parece? ¿Está contenta, Patri? ¿Hace falta ponerle nombre cuando haces esto? Yo le pongo nombre, esta se llama Lucy, en realidad, porque Lucy. Cuando yo la hice estaba con la canción de los Beatles. Ajá. Ah, Lucy in the Sky. Y cada una, aquella pobre, no me acuerdo, sí, le pusimos Leda, se llama Leda. O sea, a ver, Leda. Vamos a ver, personaje Leda. Personaje mitológico. Ahí. Leda. Leda. Que es bien, bien tropical, esta Leda, es, bien sí. De verano. Leda, bien sí. De verano. Esta es Mary. Mary, ah, ahí Mary es que es está más, tocando. Es más, está, Patricia la está tocando. Cuerpo entero encima, Mary, no tiene cabeza, pobre, pero bueno. Pobre. Y acá el chico, también el chico, es un regalo de unos vecinos, sí, ¿no? Es un muchacho que estoy empezando a trabajar. Está todavía averiado, pobre, averiado, tengo que trabajar en cartapesta para mejorar el soporte. Y está empezando y a hacer un collage. Estaba preguntando por qué, cómo era que elegías los símbolos. Sí. Y le contaba a Patrick que un poco mi idea siempre es cuando trabajo un collage, es no tengo la idea del collage completo, ni tampoco tengo todas las imágenes. Entonces voy encontrando alguna imagen que me interesa, que a mí para estas cosas me gustan mucho los relojes, las hojas de calendario, muchas veces las piezas de rompecabezas, para este tengo un par de piezas de rompecabezas que todavía no le agregué, claro. Y que para mí son como símbolos que después va completando el total de la obra, claro. El mensaje, ¿no? Porque claro. Es como representar la existencia, porque la vida es un poco un rompecabezas, el tiempo, la brújula. Más. Están pegados, yo por lo general trabajo con engrudo, tradicional, engrudo, bien. Hecho en casa, sí, harina, claro. Agua y cocinar. Con eso se pega. Porque fue lo que más me resultó, lo que más dura en el tiempo. Sí. Mira vos. Lo que más, después las barnizo, todo, pero trabajo con engrudo. Mira vos. Trabajo con bien. He comprado algunos adhesivos sí. Sintéticos. Chicos. Y después a la larga o terminan resquebrajándose. Y no funcionó. Entonces trabajo con el grupo. Bueno, mira vos. Porque yo acá claro, no acá, reconozco. Digamos. A mí me gustó aquel, que está hermoso. Aquel es un grabado, el de las mariposas es un grabado, aquel tiene los colores pasteles, ¿no? Eso es lo que ese, dice. Ese es el de los colores pasteles. Esa es una obra de otra artista. Por eso yo siempre digo, las mejores claro. Obras que hay en mi taller son de otros artistas. No. Es una obra de otra artista. Por acá allá hay una yo. Obra de a Claudia si Fagura, que es un grabado claro, que me regaló en el galpón. Claro.
Claro, o sea, acá está todo. Está, hay muchos artistas es, amigos, están obras mías y de muchos artistas amigos. Digamos que tu casa es una excusa, porque la verdad que es el accesorio, acá está la centralidad, claro, la centralidad está el arte acá. Aparte ustedes vieron cómo voy extendiendo de a poco claro, mi taller, es el pasillo, claro, pero además es mi dormitorio, claro. Algún día va a ser toda la casa. Me parece que tu taller tiene, le adicionaste una casa, me parece que es así. Es así, es, a ver, cuidado, es a la inversa, sí, estamos con los cables, perdón. Que estuviéramos en un museo, sí. Bueno, ahí, perdón, aparte, susto. Bueno, tengo las obras un poco apiladas por la cuestión del espacio, ¿no? Claro. Sí, pero sí. Pero acá tienen obras de distintas épocas. ¿Quieres que saquéis un poquito? Distinto, dale. Así vamos viendo. Distintas épocas, distintos formatos. Mirá los colores, qué hermosos. Esta es la técnica, como es, la misma técnica. Es la misma, es acrílico, sobre bastidor. Sobre bastidor. Que los armo yo, no compro bastidores, no le hago buena propaganda a la gente que los vende, claro. Pero son muy buenos los que la gente vende. Sí, lo que sí, pasa sí, es que yo empecé a armar mis soportes por una cuestión no solo de practicidad, sino económica. Porque, claro. Y entonces reutilizo materiales. Claro, es el reciclado, sí, reciclo, muchas cosas. Reciclo materiales, sí. Varillas. Que también tiene unos colores. Sí, sí, sí. Varilla. Este fue pintado en vivo. También, en Maldita Ginebra. No. Ah, ese también. Este también fue pintado en vivo. Este es un. Este es un expresionista, es un dripping expresionista, también sobre bastidor. Ahí veo, cambiando, ese veo que hay una, hay un mujer, formato, ¿no? Sí. Hay una forma. Una dama, ahí, hay una mujer. Bien. Sí. Bien. ¿Y qué más? Hay una mujer como mirando por la ventana, ¿no? Hay una ¿qué luna? Mirará, ¿no? Esa mujer, esa dama. Una luna ahí, ¿no? Claro, sí, sí. Una luna, un barco, es como un paisaje urbano. Sí, sí. ¿Qué te y bueno, gusta más lo abstracto o me gusta, tuve distintas épocas. Tuve una época más figurativa donde aparecían así algunas cosas. Igualmente, si tengo que elegir, elijo el lenguaje abstracto. Claro. Bueno, acá tienen una montaña de cuadros, sí, que todavía sí, no marqué. Claro, bueno, está todo esto. Sí. Claro. Claro, que esto no es que estábamos hablando, que es una etapa que usabas en cartón y que prensado, o hay algunos chapaduros, fibro fácil, que quedaron sin enmarcar, porque bueno, no había guita. Claro, y no, está bien, guita, sí. Entonces, sí, sí. Bueno, pinté sobre lo que podía, material. Claro, y aparte, bueno, tenés allá más atrás, ahí. Grandes que te cuesta trasladarlo también. Y hay bueno, obras que nunca expuse porque no las pude trasladar. Sí. Bueno, acá tenemos el cochecito de la nieta. Claro, es una instalación. Claro, sí, sí. Le estamos al taller, le estamos. Más obras. Okay. Por acá en la pared también tiene más obras. Sí, por eso. Acá, como ustedes verán, queridos amigos, estamos acá en el taller. En el taller. Ah, le está agregando una casa, una vivienda, claro, el taller. El taller, sí. Donde aparecen cabezas. Hay cabezas, sí. Claro. Bueno, acá hay obras de gran formato, que estas casi nunca las expongo porque no las puedo trasladar, ¿no? Sí. Ay, mira, esa está hermosa. Hay muchas. Bueno, en realidad bueno, todo está re lindo. Nada más. No pesan tanto, por suerte. Ahí. Acá está la recorrida. Ay, mira estos los colores que tiene. Uy, acá veo como una cabeza de vaca, algo así. Claro, ese es fue un trabajo a partir del movimiento, ¿no? El movimiento, el ritmo de la línea. A ver, Ricardo, si te muevo. Sí. Ese está más pesado. Sí. Ese pesa. Bueno, está bien. Este ahí, es un poquito ahí, como para bonito, que se tenga idea. Se tenga idea. Acá tengo, bueno, algunos marcos que estoy por armar. Ah, mira, claro, mira, ves cómo los arma. Este tema de los reciclajes. Este ya los dejas acá. Esto los dejo acá porque estos son ya claro, muy pesados para moverlos. Pesa mucho, mucho. Mira, Ricardo, el color de ese, qué bonito. Sí, a ver. Está todo, estamos acá. Ahí. Y bueno, y sí. Ahí hay más. Lo que pasa es que este
lo publicitaron hace un tiempo, hace poquito tiempo, en una revista de Rumania. Mira. Una voz. Mira, vos de estos tenés las fotografías. Tengo y todo eso, claro. Casi sí, siempre, sí, sí. Lo único que hago es difusión, bueno, a través de la red o en algunos lugares acá muy cercanos, no tan cercanos, porque a veces viajo 3 horas. Sí. Pero cercano. Las obras de gran formato nunca las puedo exponer, porque bueno, ustedes viajaron sí, conmigo, claro. Saben cómo traslado obras con un chango. Y llevo lo que puedo cargar. ¿Sí? Claro, claro. Bien, bueno, bien. Sigan, sí, seguimos, bueno, acá. Los vidrios de su habitación. Estos son los vidrios. Además son no, una obra. Es al revés, no, acá, es del dormitorio que le agregó al taller, claro. El taller le agregó en un momento un dormitorio y lo pintó, bueno, y acá está la puerta. Un poquito, claro. Ricardo, este, acá, sí, bueno. Claro, bueno, y acá están. Bueno, y aparecen más cosas, porque bueno. Este es el placar. Este es el placar. Que lo trabajé como una idea de mural. Después hay más obras por allí. Sí. Y bueno. Arriba hay más obras y más cosas para armar bastidores. O sea que Dana Fernández Guizán, digamos, su vida es el arte, ¿no? Es el arte. Ahí tienen un cuadro poema que lo trabajé con una idea visual como si fuera un plano urbano, ¿no? Calles como diagonales. Pero en las diagonales aparecen palabras, y las palabras no están tampoco articuladas, o sea, uno está obligado, al que lo ve, a jugar conmigo, a ver cómo es que escribí esto y qué sentido tiene. Como todo el lenguaje, ¿no? Debe ser que la pintura, digamos, la completa el espectador, el que lo ve, ¿no? Sí, ¿no? En el caso sí, de la literatura, como la literatura, el que lee, ¿no? El que lo observa y el que está dispuesto también a hacer una mirada que no es tan cómoda, porque por ahí cuando uno ve una obra figurativa, tiene un jarrón, dice, qué lindo jarrón. Pero ahora, te enfrentas ante esto, que es otra propuesta, porque son aristas sobre un plano triangular, y está lleno de palabras, y el que lo mira está obligado, o está obligado si tiene ganas, a claro. jugar conmigo, a ver qué dirección y qué sentido claro. tienen estas palabras, ¿no? Sí. Y además, que es un poco tramposo también, porque depende del recorrido que haga con la mirada, es lo que dice el poema. Si haces el recorrido inverso, va a decir otra cosa, con las mismas palabras, ¿no? Bueno, ¿qué le parece, señoras? Sí. Me gustaría decir que también se puede leer. Se puede leer poesía y se puede describir. Yo tengo la facilidad de describir un cuadro, más los tuyos más que nada, porque siempre me porque animé. Porque te interrogan, porque me yo creo que. A decirte, me inspira tal sí, cosa, sí, o veo tal sí. cosa. Y a mí me encanta que suceda. ¿Y a vos te gusta? A mí me gusta mucho, porque en realidad yo siento que cada una de las miradas o las devoluciones que yo recibo acerca de una obra completan esa obra. Claro. Porque yo hago una propuesta visual y casi siempre es casi provocadora, porque a lo mejor no es técnicamente perfecta, a veces es un montón de manchas que aparecen. Y por ahí es porque yo también soy un poco así. Entonces es, bueno, te voy a interrogar con esto, a ver qué te dice esto. Y entonces del público, como de mí, recibirlo, me dijo tal cosa. Me completa la obra. Claro. A mí me y además me genera a mí también una sensación como de introspección y de reflexionar a partir de la imagen de lo que ve el otro. Claro. De qué le dice esa provocación a otro, o esa propuesta casi lúdica a otro. Y a mí está bueno, me completa. Está bueno para vos y está bueno para nosotros que, bueno, que estamos del otro lado. Además yo creo, porque me parece que en este tiempo, además tan convulsivo y donde hay tantas cosas que nos hace correr hacia la deshumanización, trabajar en el arte que justamente humaniza y detiene la carrera de la competencia, de la guita, de la certeza de que el capitalismo es la única salida, cuando no lo es, y sabemos que no lo es. El arte humaniza, para, y te hace repensar, y te conecta a vos
con tus emociones, que es lo que el sistema intenta que uno pierda, ¿no? Claro. Entonces es como recuperar la faceta humana, recuperar el ritmo del sujeto, de la existencia, aunque sea a través de la provocación de una mancha. Muy bien. La verdad que estamos descubriendo una Dana, digamos, muy de entre casa. Y la verdad que es muy bonito. Aparte, podemos ir a un corte para no extendernos mucho. Cosa que la gente en sus hogares vaya a el mate, sí, un tecito si no pueden, las galletitas. Digamos, a ver, podemos decir, le preguntamos que usted a su taller le agregó una casa. Exactamente, pues, sí, ¿no? A mi taller le agregué una casa. Es como que convivimos. Casa, taller, taller, casa. Está buenísimo. Está muy bueno. Porque está todo unificado. 30.000 veces literatura. 30.000 veces 30.000 literatura. Veces literatura. Bueno, no se vayan, quédense, que viene más Dana. Bárbaro. Y nos va a contar algunas cosas. Seguimos con la Dana y Artita Plástica. Luego, o sea, más sentadito, donde estábamos antes. Terminamos la recorrida. Bye, bye. Nuestra sociedad debe construir su identidad desde la verdad. Es imperioso que quienes tengan algún dato sobre un posible hijo o hija de desaparecidos, los acerque a las abuelas. Ya no hay tiempo para secretos familiares guardados bajo 7 llaves o momentos especiales para contar lo que hace décadas nos incomoda. Anímense a decir lo que saben, porque detrás de ese rumor puede estar la libertad de uno de nuestros nietos. ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama? Queridos amigos, ¿cómo les va? ¿Quién es? Flash me hace... ¿Así? ¿Que te molesta? No molesta. No, está bien. No, al contrario, me da como un brillo. Ah, sí. Sí, ah, como una cosa así. Estamos iluminadas. Claro, acá con los muchachos, estamos ahí, chicas, mira, los cuadros. Estamos. Acá hay mucho color. Mucho acá color, hay sí. Hay mucha sí, vida. A ver si hay podemos vida en ahí, colores. Acá ahí mostramos alguna descabezada. Ahí, claro. Alguna de las descabezadas. Y esta es la de super verano. Sí, claro, ah, sí. Parece brasilera. Sí, te sí, sí, sí. Bueno, estamos acá, en Ituzaingó, en la casa de la artista plástica y poeta. Y bueno, hay un montón de cosas más. Claro, sí. Recicladora, sí, arma sus propios bastidores. Sí. De Dana, nuestra Fernández, madrina. Claro, Fernanda, Dana, Dana, Fernanda. Dana Fernández. Dana. Guisande. Dana la gringa. Dana sí, la acá gringa. Tenemos ahí un... Está. Uy, acá no sé si yo... A ver. Montarte. Mira, tengo más. Este tiene premio literario. Sello postal de La Habana. Ah, bueno. El flash lo vas a tener que sacar porque me hace una cosa que no puedo leer. No puedo leer así. Premio bueno. Literario Casa de las Américas de bien? Cuba. Claro. A mí el flash me hace como una luz. Dice mi nombre verdadero, o sea, no claro, lo vamos a no, mostrar. No, porque claro. Cuando uno usa sí. Seudónimo no quiere no, mostrar nombre verdadero. Sí, sí, bueno, sí. Este es el tampoco premio. Me van a pedir claro. DNI ustedes. No. Este es el premio. No hay ningún tipo, ningún tipo de certificado. Como verán, tomamos mate. Sí, debutamos con mate en vivo acá. El tocadisco que faltaría un disquito. Estamos bueno, hablando... Acá el... Sí. Chusmeamos de todo, de la vida, y bueno, estamos descubriendo cómo es. Hablamos de la Dana de carne y hueso o de la extraterrestre. Hablamos un poco de la de carne y hueso, Patrick, ¿qué le parece? Con Dana acá que la tenemos ambas, a mano. Puedo ser ambas a la vez. Sí, estaba comentando de... Sí, de la casa, de la casa, de su no, casa. Pero antes de la casa había otro...
de los cuadros, que cuando me enemistaba con las obras, sí, no, claro, sola. Mis maestros me han ayudado durante muchos años a poder resolver este problema de que de mi hasta enemistad con determinadas obras que me enojaba, las tiraba o no aceptaba lo que me salía en algún momento. Y aprendí con el tiempo, además, de lo importante que es, más allá de que el resultado de una obra no sea el que uno espera, aceptar lo que salió, porque salió de uno y tiene que ver con uno en determinado momento. Y en otro momento no te va a salir la misma obra. Es lo que hablábamos, que las sensaciones no son las mismas. En este momento vos podés pintar la misma obra, no la vas a pintar en otro momento porque ya pasó. Y poder aceptar eso es también aceptar lo que está dentro de uno, porque lo que salió estaba en uno. Sí, y mejor que haya salido. Totalmente. Mejor que haya salido. Entonces, bueno, dejé de tirar obras gracias a mis maestros y a mi esfuerzo por no hacerlo, de enemistarme, ya no las rompo, y si algo no me gusta, bueno, a veces las reformo o blanqueo y vuelvo a tocar algunas partes de la obra. Pero bueno, ya no las tiro, no se las lleva el recolector. No se las lleva. Menos trabajo para el recolector de basura. Bueno. Y sí. ¿Algo más querías decir? No, ¿quieres que les lea unos poemas? Sí. ¿Sí? ¿De dónde querías leer? ¿De aquí, de allá? Ustedes saben, aparte, que tengo obra inédita, todavía no he publicado nada, tengo obra inédita. Bueno, ella está publicada. Como contaba antes Patri de mi biografía, algunas cosas me han publicado, pequeñas publicaciones en diarios, revistas de literatura. En Dana Fernández Guizán, de tu página de Facebook, publicadas, ahí se pueden... Hay cosas también en YouTube, que fueron registros de algunas cosas que se han hecho de circuitos culturales. Bueno, les leo algunos poemas. A ver. A ver, te escuchamos. ¿Qué es un verbo si no este puñadito de letras amontonadas, unidas, adheridas? ¿Qué es el poema? Este cielo, esa flor, la nada, un tren, una vida. Vos se escribe con tres letras, yo con dos. Tres páginas tiene el día, tres signos, dos ojos. No hay secretos en los versos, códices, alegatos, sonido, música. Algo sucede cuando es sol y nombro el hálito vital de las mariposas. Quiero ser poema, no expediente. Quiero ser memoria sin territorio. Quiero ser megáfono. Quiero ser celeste. Muy bonito. Muy bonito. ¿Otro? ¿Qué para vos qué es la poesía? Vamos a hacer ¿qué una es la ¿qué poesía? Es la poesía? ¿Qué podría ser? Yo creo que es como decía Helman, ¿no? Juan Helman, que decía que la poesía es ese crepitar entre el silencio y la palabra. Para mí un poco es eso la poesía. Es como la construcción de un cuadro con palabras. Eso es la poesía. Es un maniquí, ahora sí, con Dana Fernández Guisande puede ser, claro, sí, sí. Claro. Algo bien concreto o algo extrasensorial, ¿no? Poesía marciana. Poesía de otros planetas. Sigue leyendo su poesía, Dana. Les leo otro, a ver... ¿Acaso esta manía de ser noche, de sombras danzando en la pared y relojes crucificados, este instante detenido donde no hay jaulas, ni verbos, ni días sin guardar, este paso que anda a contramano de la vorágine y de los imperios, porque es imperiosa su huella,
¿qué es esta manía del olor a tilo en las ventanas, de reservarte un rincón a mi costado, de regalar solo una sonrisa que no sabe de mapas ni de billetes? ¿Acaso sea la ilusión de una luciérnaga, un lucero, el aroma de una estrella? ¿Acaso sea solo una noche? Tana Fernández Leguizande leyendo su poesía. A ver, acá tenés más. Acá hay más. ¿Qué escribe en los ratos libres cuando le surge? Escribo, ¿no? Cuando puedo, a veces sea atrás de un papelito. ¿Hace rato que no escribe, no? Hace este año, la verdad, pinté poco y escribí poco. Debo reconocerlo, que ambas cosas. Sí, sí. Aparte, bueno, está la novedad de su nieta, ¿no? Mi nieta, me estoy estrenando como abuela. Claro, muchas cosas que me están golpeando. Claro, me están golpeando, están parece golpeando que sí. En vivo. Sí, a ver, va a atender la dueña de casa. Aguarden. Vale. Tomamos un mate, sí, mientras tanto. Sí. ¿Qué tiene para decir usted? ¿Que está contenta o no? ¿Qué tengo para decir? Estamos felices acá en la casa de la hada madrina. ¿De la hada madrina? Sí. Entró el gato y entró el perro. Así. Bueno, vamos a... Estamos de fiesta. Ah, ahí viene la entrevistada. Estamos de fiesta. Aquí estoy. Ah, bueno, el gato sube por donde quiere. Bueno, muy bien, ahí tenemos un gato. Mira el nombre de Delfort. Mira, ¿cómo se llama? Se llama Adolfo. Adolfo, sí. ¿Adolfo? ¿Dónde vas, Adolfo? Adolfo. Adolfo está revolucionando esta entrevista, Adolfo. Este programa del mundo Delfort. Adolfo, no sabemos. Con Adolfo todavía no probé si le gusta la poesía. Lo he probado con otros gatos. Sí. Habría que sentarlo a ver qué pasa. Bueno, les leo. Se está retirando Adolfo, así que me parece que no le gusta. No le interesa, no es de su interés. Sospechamos el conjuro, los detalles, los cuadros. Robamos faroles a las esquinas. Caminamos. Improvisamos un celeste, una palabra, un miedo. Balbuceamos el pudor de las flores. Acariciamos olvidos, cantamos, callamos, transcurrimos, ascendemos, noche, sed, trébol, manos, silencio, cielo y tal vez algo más. Algo más, que, bueno, vamos a hacer un corte. Vamos a tener que hacer un corte, sí, porque acá tenemos... Tengo a... ¿Cómo se llama? La perrita. Wendy. La perrita Wendy. Claro, Adolfo. A Leda. Adolfo, sí. Se está sirviendo agua. A Mari, a Mary. Y al gato, y a Adolfo, y la perra, y el auto. Sí, el auto. Acá, así que volvemos, cartón lleno. Nos vamos a un corte, volvemos. Enseguida volvemos. 30.000 veces literatura. 30.000 veces literatura. Muy quédense, bien. No se vayan, que hay más ganas. La sociedad debe construir su identidad desde la verdad. Es imperioso que quienes tengan algún dato sobre un posible hijo o hija de desaparecidos los acerque a las abuelas. Ya no hay tiempo para secretos familiares guardados bajo 7 llaves o momentos especiales para contar lo que hace décadas nos incomoda. Anímense a decir lo que saben, porque detrás de ese rumor puede estar la libertad de uno de nuestros nietos. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo les va? Acá seguimos en la casa de Dana. Chusmeando. En el Tusengo. Chusmeando también. Apuntalando. Apuntalando, sí. Apuntalando. Es un teatro.
Sí, apuntala. Apuntala, muy bien. El cartelito que dice tic, 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 ahí atrás, sí, sí. Ah, sí. Muy bien, acá qué tenemos, a ver, qué hay, acá libro, Madre Teresa. Que es el premio. Acá muy tenemos bien. El libro de... Lo está mangando. Sí, falta mi biblioteca. Este Emperatriz, es sí, de todavía. Ricardo Díaz Montalvo. Impresentado todavía, ¿no? Soto, Emperatriz de la Ternura. Ternura, muy bien. Una fotografía ahí de Patricia Zúñar. Sí, sí, ahí, sí. Ah, sí, 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 cierto, sí. Sí, hace como brillo ahí. Claro, dice, claro. Cierto, no está ese detalle. Es una fotografía que sacó Patricia Zúñar en forma real, desde una ventana, sí, en un arbolito que estaban... Sí, sí. Dos palomitas, ¿no? Dos palomitas, el palomo, sí, y la paloma. Muy bien, es como siempre ella, claro, con todo el amor, claro. La emperatriz de la ternura, obviamente, es... El ángel de la metáfora. Claro, sí, es el ángel de la metáfora. Y ahí se está sonriendo y acomodando un poco los lentes, los anteojos. Bueno, acá tenemos el de Ricardo, sí, también. Sí, ahí, que ese sí está en la biblioteca. Ese sí está en mi biblioteca. Además, tuve el privilegio de la metáfora, ya se... Claro, escribió el prólogo. Se escribió el prólogo, así que sí, estuvo antes que la presentación, sí, en mi biblioteca. Muy bien. Muy bien. Bueno, sí, sí, sí. Y ahora. Y hay otro más ahí. Que es, muy bien. Yo, usted es Patricia Zúñar. Sí. Y Dana Fernández Guisande, ¿dónde está? Acá. Ahí al lado. Y este falta mi biblioteca. Ese falta en la biblioteca. En la biblioteca, ¿sí? De Dana, se lo van a regalar. Sí, se lo voy a obsequiar. Mire usted. Y aparte le voy a obsequiar otra cosa que, bueno, ella ya sabe, es un poema que yo le escribí hace creo que 2 años, sí, casi al principio, sí. Sí, 2 años que le escribí un poema que me inspiró Dana Fernández. El libro te lo voy a regalar, así que, por favor, señor director. Sí, hay una fotito, sí. Sí, cosas como ya se va mi biblioteca. Dos amigas también. A ver, ahí sacamos foto, posan. Muy bien, chicas. Con la hada madrina, gracias, bárbaro. Ricardo, ahí está, madre. Ya está. Bueno, está todo en vivo. Estas son muchas gracias. Sacamos fotos en vivos. ¿Me lo dedicas? Sí, te lo dedico. Sí, sí, lo hay que dedicarlo, sí, señor. Y bueno, sí, señor. Si me permiten, ¿cómo no? Queridos amigos, sí, sí, les voy a leer un poema que le escribí a Dana Fernández. Guisande, alias la gringa. Alias la gringa, sí. Me encantó. Dice, la gringa. La gringa, acá estamos con la gringa. Cosas en la entrevista. Pero sí, está bueno. Me llaman la gringa en el barrio. Es más, me conocen. Si preguntas por mi nombre, sí, capaz que no saben, pero preguntas dónde es la casa de la gringa y te mandan. Muy bien, bien. La gringa, te mandan a esta esquina. ¿Tenés, estuviste alumno por acá cerca? No, no, no. En la escuela, ¿es en la escuela tuve alumno, ¿sí? Pero bueno, ahora claro, son adolescentes, claro, pero acá, eran claro, niñitos. Y acá del vecino del barrio. Claro, claro, los tuve, claro, de pequeños. Sí. Hola, hola, profe o hola, maestro, no sé, señorita. Claro. Bueno, a ver. Dice así. Entonces, ¿cómo se llama el poema, doña Patricia? Dama de las pinturas. ¿A quién es la dama de la pintura? La señora Dana. Muy bien. Imagínense con todo lo que tenemos. Una jaula. La jaula, sí. Pero bueno, la jaula no la pintó. En vez de pájaros son máscaras. Sí, yo dije caretas, ¿no? Antifaces, claro. Lo que uno le quiera poner. Está bien. Máscaras, antifaces. Sí, sí. Bueno, dice así. Por el ojo de la cerradura te espié. Tu recinto tonalizado, celeste, pastel, me cautivó. Reina, bella, colorida, gamuzada, iluminada por el danzar de tus pinceles, grosos, finos, inquietos, buscando ser atrapados por tus manos mágicas y llenarse de vida, entre infinitos colores primarios, fusionados, deslumbrantes, junto a tu atril de viento, ese que está impregnado de amor y sueños. Muy bien. Patricia Zúñar, leyendo un
gracias. Un poema. Mucho, que no lo puedo evitar decirlo, de verdad, claro. Porque es las emociones son así. Y sí, es nuestra hada madrina. Y bueno, aparte que es nuestra... cuando lo escribí fue que me inspiró algún cuadro o ella misma, y bueno, gracias. Y hoy lo leí así en forma... Es una de las personas que está muy presente en nuestra historia, sí, ¿no? De vida, digamos. Sí, señor director. Desde que nos conocimos. Menos mal, además, que lo toman como un acto de amor el que yo los haya presentado. Sí. Es una amiga, es una hermosa. Bueno. Una hermosa. Bueno. Ahora terminamos el bloque. ¿Quiere que por ahí, no sé si se anima Dana Fernández Guisante, le das un regalito a usted? Por ahí leer un poemita, algo para leer. Algunos que le llama. Le haya atrapado. De poesía, me promociona. Alguno que le haya llamado la atención. Rostros de poesía. Ah, bueno. Muy bien. Rostros de poesías. La sonrisa de un niño. El llanto de un neonato al nacer. El verde amarillento del otoño. La caricia de una madre. El beso agradecido de un hijo. El amor de dos seres que armonizan sus vidas, los momentos plenos de alegría, dibujan un poético rostro empapado de augurios y felicidad. Rostros de poesía, lagrimea una niña, pide pan, un cuadro patético de un niño que duerme en un vagón de tren mientras todos miran sus celulares. La mujer sin piernas limosnea en las escaleras del Congreso. El muchacho sordo que pasa dejando una estampita por una moneda. La mirada sufrida de todos ellos dibuja un poético rostro embebido de la desesperanza y tristeza. La poesía ostenta rostros que se escriben. Así es. Muy bien. ¿Te gustó? Muy bien, sí. No, me emocionó aparte. Bueno, no sé, alguna otra cosa que le llamó, algún otro poema que le llamó la atención, porque lo estuvo hojeando antes. Lo estuvo hojeando antes, la estaba rastreando porque... A mi hija. Chiquita, que comienzas a despertar, a querer volar tu propio vuelo. Pequeña, grande, que todo está bien y vas por tu propia vida. Amada mía, cuánto tengo que aprender todavía, que la niña que tenía ya es una mujercita con ganas de vivir la vida. Soltarte es lo que queda hoy día, porque ya eres una niña mujer. Qué lindo. Bueno, muy bien, entonces cerramos ya está este bloque, el anteúltimo. Muchas gracias por falta por el último favor, bloque, sí, ahora. Ahí está, se está emocionada, porque vamos a dar un corte, niña, claro. Porque claro, la niña. Que anda claro. Por la vida. Y sí, más o menos de la misma edad, y bueno, las niñas. Qué bueno, queridos amigos, bueno, sí, ahora termina el bloque de. Sí. De los libros, que no, de la poesía y gracias, los libros. Gracias. Y bueno, gracias. Y pasamos al último bloque del taller literario de la entrevista, sí. Donde el escritor, la escritora, artista plástica en este caso, le presta la voz a una detenida, desaparecida, como es habitual en estas entrevistas del taller. Muy bien, vamos a un corte y le damos tiempo a Patricia de que se reponga un cachito de la emoción. No se vayan. 30.000 veces literatura. 30.000 veces literatura. 30.000 veces literatura. Gracias, quédense. Thank you.
Pero acá estamos al aire nuevamente. ¿Qué tal, ¿quién es? Queridos acá amigos? Estamos. ¿Con quién estamos? Acá estamos con Dana Fernández Guisande. ¿En dónde? Acá, en Itzengo. En el taller. No, no, este originalmente era un taller, lo hizo casa. Claro, lo hizo casa. Claro, sí, le adosó una casa. Es taller, casa y viceversa. Claro, claro, con una historia particular, Dana, porque se le incendió una casa, le incendiaron una casa. Bueno, y hizo un taller, no, hizo un taller que lo transformó, después le agregó una casa. Totalmente. Muy bien, y todo una luchadora. Es artístico, ¿ven? Hay artístico, murales por las paredes, en los vidrios. Sí, 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 hay una mesada que se ve una yerba y está todo el mundo, claro. Acá muy. Ahí está, es todo. Con como es el arte, que respirando arte en esta casa, claro, la verdad que se respira arte. Bueno, estamos en el último bloque de la entrevista de hoy, que no me acuerdo el número de la entrevista. Es la 13ª, la primera que hacemos. Ya perdí la cuenta, así que la primera internacional. Sí, interdistrital, intercomunal. Sí, señor. No, porque hemos pasado para el lado de Liniers también. No, pero de un autor que no tiene, está, que es matancero, porque el resto es matancero. Bueno. Ella es una amiga, querida amiga del taller literario cultural Delfor Santos Soto. Muy bien, presente. Ahora y siempre. Muy bien. Bueno, el último bloque, ustedes saben que el poeta, el escritor que he entrevistado, en este caso poeta, escritora y artista plástica, Dana, le va a prestar la voz a una detenida desaparecida. En este caso, ella va a decir su nombre y bueno, la vamos a escuchar con mucha atención, porque esta es la parte donde se hace memoria, verdad y justicia. Son 30.000, fue genocidio. Acá te escuchamos, Dana. Mi nombre es Dana Fernández Guisande y voy a ser la voz de una escritora y poeta detenida desaparecida. Por sobre el maizal, un viento rubio, con hálito repleto de cosecha, me augura que para próxima fecha la buena gente ha de unirse en connubio. Un incontable olor en la garganta marca el sonoro tiempo de la entrega, y el sibilante anuncio de la siega crece en el pecho del varón que canta. Ya veo el mazorcal volcando en tierra su rebosante germen, ya el eterno círculo en el pobre suelo cierra. ¡Ah, soledad de Dios sobre este enjambre! Dámete de tal modo que el infierno de tu ausencia cese y se calme mi sed y mi hambre. Alicia Graciana de Cook, escritora, poeta y dirigente peronista de larga trayectoria, detenida, desaparecida el 26 de enero de 1977. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, querida amiga y compañera. Muy amable por esta entrevista, por tu corazón abierto hacia nosotros, por tu casa, tu arte y bueno, por ser vos. Gracias a ustedes. Sea auténtica. Por ser la humana y la marciana. La marciana, las dos en el mismo envase. Ahí estamos. Bien. Muy bien, entonces nos despedimos de esta entrevista. Esperemos que haya sido de su agrado. Recordamos que vamos a estar en la Feria del Libro, ¿sí? Del 14 al 23 de septiembre. Están 61 de Autores de la Matanza. Ahí los esperamos. A la plaza principal de San Justo. Sí, señor. En Arieta e Irigoyen. Frente a la catedral. Para ahí está. Juntos con nuestros libros, así que si quieren. Ahí hacemos publicidad también. Comprarlos. De la Emperatriz de la Ternura y Rostro de Poesía, que este va para la amiga acá, ahí.
Sí, ahí están los dos, está. Muy bien. Hay que promocionarse. Hay que promocionarse. Ah, qué bueno. Qué hermosa la foto, yo no la había visto. Ah, sí. Ahora vemos. Ahora la charlamos, ahora charlamos, sacamos de la desenfundamos y todo. Es la real, ¿eh? Ah, sí, lo saco, sí, perdón. Sí, bueno. Para que vean la foto. Claro, para que vean la foto, ah, muy bien. La foto, sí, y sí, el ahí está, ¿ves? Fíjese esa foto. Ay, hermosa, ¿qué le parece? Es un pequeño bebé que no tiene prólogo, la verdad que no tiene prólogo, pero bueno, léalo y escríbale algo. Muchas gracias, me voy a Qué pertinente. Sí, pertinente. Sí, no tiene el prólogo, pero por lo menos un comentario. Ay, ahí está. Yo quiero hacer el prólogo. Sí. Si me permite el privilegio, voy a escribir el prólogo. Y bueno, está bien, ya está, el bloque ya está, bueno, se termina la entrevista y bueno, la próxima todavía no tenemos, o sí hay algo. No, bueno, va a ser después de una pequeña gira que vamos a hacer y vamos, previa a... A la Matanza vamos a estar, sí, vamos a estar en Merlo y seguramente en Campana también, en la feria leyendo a los compañeros. Campana del libro, así que bueno, después haciendo notas subiremos allá, todo al YouTube, al canal de YouTube del taller literario Delfor Santo Soto, en Mondo Delfor, en Facebook. Sí. Y en la página oficial de Delfor Santo Soto Literatura. Delfor Santo Soto Literatura. Ahí vamos a ir subiendo porque están las fechas ya, ¿no, Patri? Sí, hay fechas y bueno, luego, cuando nos organicemos un poco. Nuestro Facebook, ya saben, Ricardo Díaz Montarte, Patricia Zúñer, ahí están las fechas de todo también porque estamos subiendo. Y bueno, la entrevista termina, ¿no? Termina acá, pero nos vamos a quedar chusmeando, ¿no? Sí, nos quedamos chusmeando. Entonces, bueno, 30.000 veces literatura, chicas. 30.000 veces literatura y bueno... Nos vemos. Gracias por estar ahí, por acompañarnos en este día tan especial, acá con tantos colores. Sí. Ahí vamos con una de las descabezadas. Descabezada. Toca disco. Esta es Mary. Mary. Esta es Lucy. Lucy, ahí está. Y el hombre está ahí. Está medio desnudo. Está todavía desnuda. Sin nombre. Sí, Aleda. Aleda, ahí está Aleda. Muy bien. La perra de mi abuelo. Bueno. Muy bien, nos vemos. 30.000 veces literatura. 30.000 veces literatura, gracias. Gracias, amigo. Hasta la próxima. Hasta luego.